Ya el saludo, bienvenido, bienvenidas a Jacalic en este video del día de hoy les voy a mostrar cómo descargar el VirtualBox. Vamos a abrir un navegador, una ventana, y voy a escribir VirtualBox. VirtualBox. Vamos a descargar el seleccionar el downloads que corresponde a download virtual for Linux, que es sí, este es. Vamos a descargar el No, este no es el que el primero es downloads, es de que es para Windows host. Vamos a seleccionar, clic allí y vamos a guardar en descargas. Vamos a esperar, verificar acá arriba. Listo, el otro que vamos a descargar también es la extensión es este de acá, VirtualBox 7.0 Oracle Virtual Machine VirtualBox Extension Pack. Vamos a darle ahí Help Support Platforms, guardamos en descargas también, guardar. Ok, listo. Voy a cerrar aquí. Voy a cerrar y voy a minimizar y voy a ir a abrir la carpeta de herramientas. Vamos a seleccionar el VirtualBox, clic derecho y vamos a ejecutar como administrador. Presionamos que sí para confirmar. Vamos a esperar un momento que empiece a realizar la instalación. Le damos siguiente, yes, install. Estamos realizando la instalación, descarga e instalación de Oracle Virtual Machine VirtualBox, la última versión en Windows 11. Una preparación de máquina virtual para instalar el Kali Linux. Vamos a esperar un momento. Esto no demora. Finish. Fíjense que debe estar seleccionado el cheque aquí. Está por defecto. Si está deseleccionado, lo selecciona, le dan check, finish y vamos a ver que nos muestre la ventana de Virtual Machine. Hoy ya está. Ok, vamos a abrir nuevamente el explorador de archivos nuevamente
y vamos a ejecutar el siguiente archivo que es la extensión. Ok, yo voy a cerrar aquí, cierro aquí y voy a ejecutar este clic derecho. Y como este no me permite abrir como administrador, vamos a abrirlo directamente con como el primero, abrir. Vamos a esperar un momento. Y aquí nuevamente me muestra la ventana de la VirtualBox. Y vamos a presionar el botón reinstalar porque yo lo instaló anteriormente. Porque ya hemos instalado, claro, el anterior, ¿no? Y nos está confirmando que aceptemos nuevamente aceptar. Aceptamos que sí. Y listo. Ya ahí habrá terminado de actualizar con el pack de extensión. Eso nos permite poder trabajar, poder instalar y sea compatible con algunos otros programas que lo requiera. Bien, eso sería todo en el video del día de hoy. Gracias.